Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Swimmer, el clásico con mucha solera de Tekken, la que luego se conocería como Tecmos, de 1982, Swimmer, el juego que no engaña porque se llama Swimmer y esto va de nadar y se acabó todo el argumento. Así que no vamos a demorarnos mucho y vamos a empezar con nuestra partida rápido y corriendo, porque simplemente tenemos que hacer, pues esto, nadar, ir de abajo hacia arriba y evitar todos los peligros. Aquí simplemente veis los controles muy básicos, nos movemos para los lados, esas tortugas que hemos visto por ahí nos matan, y si nos chocamos con cualquier mierda, ya sea un tronco o lo que sea, nos matamos. Posibilidad, lo que veis aquí, podemos bucear para pasar los objetos por debajo. Y bueno, vamos a darle una vuelta a esta partida que consta, cada vuelta de Swimmer cuenta de 4 niveles de creciente dificultad y muy diferentes entre ellos, lo cual le da un poquillo de variedad y está bastante bien. Esta primera fase pues no es muy complicado, lo más complicado es esquivar los troncos, que eso están quietos porque las tortugas, como veis, apenas se mueven. Y los troncos estos fijos, pues con pasarlos por debajo, basta y sobra. Simplemente el tronco móvil que hemos visto antes y que aún veremos otro más por aquí, son la parte más difícil. Así que aquí podemos aprovechar para hacernos con todo tipo de frutas. Y como veis, podemos ir acumulando. Hay algunas que se van mostrando en el marcador de la derecha y nos van a dar bonus al final, lo que nos van a acumular muchos puntos. Lo cual es importante porque cuando llegamos a los 10.000 puntos, creo que eran, pues nos dan una vida extra, que para dar, cogiéndole un poco de vicio a esto, no hará falta, pero pues por si acaso. Bueno, y aquí el monstruo final de cada fase, que es súper fácil. Simplemente, si como el monstruo aparece a la derecha, nos vamos a la izquierda. Entonces, el cangrejo ese se va a ir hacia la izquierda y aprovechamos para meternos por su derecha y por si acaso le damos a bucear. Bueno, segundo nivel, muy parecido al anterior, solo que ahora tenemos estos cangrejos que son más cabrónidos que la tortuga. Sin embargo, ahora nos han dado una bola de energía que ni que esto fuera el come coco. Durante un tiempo, pues lo mismo como en Pac-Man, podemos ir cargándonos a los cangrejos, cosa que en este nivel de momento todavía no es muy importante. Los cangrejos se mueven más que lo otro, que las tortugas, pero bueno, como veis, se pueden más o menos esquivar y simplemente tenemos que ir esperando a tener la oportunidad de coger la bola de energía y los vamos recogiendo. Como veis, aquí hay mucho menos troncos, por lo tanto hay que bucear menos y hay que tener menos cuidado, así que si le prestamos toda la atención a los cangrejos, pues no va a haber mucho problema. Como veis aquí, simplemente veis que son bastante generosas en el juego a la hora de dar bolas de energía, o sea, no va a haber mucho tramo sin que nos llegue a haber alguna. Y los movimientos de los cangrejos, pues yo creo que siguen patrones, o por lo menos no nos van persiguiendo expresamente, lo cual facilita mucho la tarea. Aquí lo único que hay que tener cuidado es eso, de que no nos encanemos aquí a intentar cargarnos a los cangrejos, vaya a ser que se acabe el tiempo de energía, que como veis en la música empieza a pitar más rápido y demás. Y ya está, cambio de color, llegamos otra vez al cangrejo grande y lo mismo que antes. Nos vamos hacia la izquierda, él tiende hacia la izquierda y cuando empieza a moverse nos colamos por su derecha. Bueno, nos vamos a la tercera fase, que tenemos aquí a la libélula y es el único obstáculo que hay aquí, la libélula. Aquí ya no hay ni troncos, pero como veis estas se mueven endiabladamente rápido, o sea que si nos despistamos nos pueden dar fácilmente. ¿Cuál es la forma de evitarla? Simplemente cuando vamos nadando tranquilamente y cuando vemos que se van acercando hacia nosotros, simplemente pues buceamos para evitar que nos maten. Es decir, podemos quedarnos en la parte inferior y cuando vemos que se van acercando, darle a bucear para saltarla. Como veis aquí, como los movimientos de la libélula son más rápidos, es más difícil coger la bola de energía e incluso una vez cogida la bola de energía es más difícil alcanzar a la libélula. Y aparte, creo yo que dura bastante menos el tiempo de energía. Pero como veis, si le vamos cogiendo vicio al tema de zambullirnos, no hay problema, puesto que al no haber tronco, no tenemos el miedo de aparecer en una zona donde nos choquemos con un tronco. Como veis, de todas maneras, aunque es más difícil, son más difíciles de conseguir, las bolas de energía siguen siendo igualmente generosas y ya está. Este nivel es un poco más monótono, pero bueno, simplemente vamos esquivando a la libélula hasta que de nuevo llegamos aquí al cambio de color y el cangrejo, que otra vez es exactamente igual. A la izquierda, nos colamos por la derecha y buceamos.
Venga, más punto, más punto. Venga, ya tenemos tres vidas y llegamos al último nivel de cada vuelta. Aquí la pantalla es fija, no se desplaza hacia arriba con la anterior. Y en esto cambia un poco el objetivo. Simplemente tenemos que acabar con todas las pirañas que aparecen en la pantalla. Para ello, recogemos la bola de energía y vamos hacia ella. Con cuidado de que hay dos arriba que la bola de energía que hemos tomado ahora no les afecta todavía. Solo le afecta a las que... a las que estaban nadando en el momento de coger. Bueno, ahí me he quedado un poco atrapado. Eso es lo difícil, son ahí con los montículos. Pero ya está. De hecho voy a morir aquí de una forma un poco extraña cuando solo me queda uno. Y curiosamente este nivel, claro, según vamos avanzando es más fácil, puesto que hay menos peces aquí. Pero veis que aquí se me ha escapado la piraña. Y entonces cuando coge la bola de energía, y aquí voy a intentar cogerla, me voy a quedar atascado y me va a pillar. ¿Veis? Pero bueno, como aún habíamos conseguido una vida extra, aún nos quedaban tres vidas y la propia que se está jugando, o sea que no va a haber mucho problema. Volvemos a empezar el nivel desde el principio. Esta es la parte más complicada, que es cuando tenemos tres a la vez atacándonos. Pero bueno, como veis, ahora lo he hecho bien y acabo con ellos rápidamente. Nos retiramos, porque estos no tienen, no están vulnerables ahora mismo. Esperamos a que llegue la otra bola y nos vamos a por las pirañas. Y directamente no hemos tenido que esperar. Y bueno, ya le hemos dado la vuelta al juego. Como habéis visto, es muy sencillito. Ya veis que estos juegos de principios de los 80, en este caso de 1982, pues con el tema de las vueltas, pues bueno, no duraban mucho. Pero claro, la idea era de que consiguiéramos la máxima puntuación posible para quedar en el ranking de puntuaciones. Ahora volveríamos a empezar en la ronda 1 con una dificultad un poco aumentada y ya está. Bueno, yo aquí ya, como me lo había pasado, pues voy a empezar a hacer un poco el monger y a intentar hacer yogo bonito, o sea, sin pensar, intentando esquivar, y voy a perder la vida rápidamente, pero bueno, era el objetivo que pretendía aquí, puesto que ya le habíamos dado la vuelta al juego. La verdad, mi opinión sobre el juego, está muy divertido. O sea, yo mientras lo estoy entrenando me lo he pasado muy bien. Yo le veo sus posibilidades para jugarlo en una tablet o una cosa así. De hecho, hubo algún remake, si no recuerdo mal, hacia el año 2005 y demás. Bueno, no un remake realmente, sino que apareció en algún recopilatorio de estos típicos de videojuegos arcade. Y aunque no es uno de los grandes arcades de principios de los 80, y para muchos seguramente os habrá sido bastante desconocido, lo cierto es que está bastante bien. Veis que está muy colorido. Los niveles, vale, es siempre lo mismo, el tipo nadando y demás, pero bueno, los bichos se ven lo que son, más o menos, el movimiento fluido. Os puedo asegurar que el control es muy bueno, y la verdad me sorprende que este juego, por ejemplo, no tuviera conversiones a ningún dispositivo doméstico. No apareció ni en un Commodore, ni en un Atari, ni nada, y la verdad es que yo creo que se hubiera adaptado perfectamente. Y bueno, creo que aquí ya he perdido todas las vidas. Como veis aquí, tenía además la posibilidad de conseguir una vida extra si al pulsar coincidíamos con el número que nos ponía ahí a la izquierda. No lo hemos conseguido, así que se acabó la partida. Vamos a poner aquí el nombre, a ver si no la liamos. Y por mi parte, poco más. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, cortito pero sabroso. Y nada más, emplazaros al nuevo vídeo que venga aquí en el canal de Insert Coin.